Hoy, durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el expresidente priista Ernesto Zedillo haya ganado alrededor de 3 millones de dólares como integrante de Citigroup. López Obrador aseguró que este tipo de actividades que calificó de indignas se hubieran repetido en directores de Petróleos Mexicanos y secretarios de Energía que tenían información confidencial y estratégica que luego, ulteriormente, compartían con la iniciativa privada. Lo que hay es una inmoralidad, un hecho completamente inmoral, así dijo el presidente López Obrador. Yo soy Ricardo Sevilla y estos son los datos duros. Hoy es miércoles, miércoles 19 de enero de 2022. Y hoy, un día como hoy, 19 de enero, pero de 1809, nació el escritor Edgar Poe, mal llamado Edgar Allan Poe, porque acuérdense que no era hijo de John Allan, sino que lo adoptaron. Ulteriormente se llamó Edgar Allan Poe. Cabe recordar que en los últimos meses de su vida, Poe fue presa de un delirium tremens y murió víctima, no de las alucinaciones, pero sí del alcoholismo. Déjenme decirles, público de los datos duros, que yo he leído a Edgar Allan Poe en varias ocasiones a lo largo de mi vida. De niño, mi padre me lo leía e incluso siendo ya un adolescente, me impresionaron, como no podía ser menos, sus relatos, sus cuentos de terror. Al cabo de unos años, lo volví a leer, en parte por afición y en parte porque el ambiente literario que me rodeaba, déjenme confiarles, se componía de un grupo de darquetos con espíritu escabroso, tristón y novelero. Y Edgar Allan Poe, junto con Lovecraft, era, o creíamos nosotros en esa época, el máximo representante de varios de ellos. De ahí que se convirtiera en lo que tontamente se ha dado en llamar un autor de culto. Lo cierto es que Edgar Allan Poe fue descubierto y traducido nada más ni nada menos que por Charles Baudelaire, el poeta francés que se encargó de entronizarlo en no solamente en Francia, sino en toda Europa. Y aquí en Latinoamérica fue Rubén Darío, de quien ustedes recuerdan, hablamos precisamente el día de ayer. Él fue su introductor. Recuerden ustedes que el poeta nicaragüense le dedicó una estampa literaria en aquel ensayo, homenaje que llamaron Los raros. Ahora bien, algunos puristas dirán, y con razón, ahí sí, que ninguna de las obras de Poe alcanza la dimensión moral ni la altura literaria del doctor Jekyll y Mr. Hyde, por ejemplo, de Robert Louis Stevenson, uno de mis favoritos, o de las insondables historias de fantasmas de Henry James, este sí, no de mis favoritos, pero un escritor hecho y derecho. Pero definitivamente hay que leer a Poe. Algunos consideran, y ahí viene un poco mi crítica, que Edgar Allan Poe es pues el representante, el máximo representante de la literatura de terror. Ahí sí no, ahí sí disiento. Sí merece estar en el Olimpo de la literatura, pero si merece estarlo, no es por sus cuentos de terror, o sea, los cuentos de terror en los que él se basa, tiene su influencia, hay que buscarlos en Charles Perrault, hay que buscarlos en los hermanos Grimm. En ese terreno poco tiene que hacer, esa es la verdad. Yo opino que si merece estar en el Olimpo o en el Paraninfo de la literatura, es por sus relatos detectivescos. Hoy, lamentablemente, algo olvidados. En ese terreno, Edgar Allan Poe, ahí sí,
no tiene precedentes y sí, en cambio, una larga estirpe. No solo inventó, desde mi punto de vista, ya ustedes lo discutirán, la moderna novela de detectives caracterizada por la deducción, sino también la figura paradigmática del detective que luego, tiempo después, continuarían gloriosamente Sherlock Holmes y más tarde una interminable caterva de epígonos ya no tan sobresalientes. Pero léanlo, léanlo por favor. Aquí hay ediciones interesantes. Yo diría que una de las ediciones más interesantes es, ¿qué duda cabe? Pues la traducción al español de Julio Cortázar. Búsquenla y van a gozarla. Saludos a la gente que nos ve y que nos escuche, que nos está sintonizando. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde la capital de México, la Ciudad de México, que ya descubrimos que es una marca que, bueno, fue creada, co-creada por la esposa de Raimundo Riva Palacio. Válgame usted, háganme el bendito favor. Saludos a Óscar Acevedo, a Clara Cornejo, a Lulú Ortiz, a Porfirio Hernández, a Jorge Irgoyen, a Patricia Camargo, a Teo, a Ela López, a Trinidad Budar, Alejandra Miranda, Marta Verónica, Edgar Castañeda, Sofía López Paulino, Libero Pensatore, y a toda la gente que nos está sintonizando en este momento. Vámonos a los datos. A ver, pero respondo acá, ¿por qué caterva? Bueno, porque es hay que buscar la definición de una caterva. Yo formo parte de la caterva de literatos, de los que leen acá, de este lado, a Philippe Roth, a Joseph Roth. Este es Joseph Roth, y me considero una caterva, por eso. Pero esto no, la caterva no es denostativa, ojo, así que hay que matizarlo todo. Son figuras retóricas, son juegos de palabras. No hay que tomar las palabras de una forma peyorativa cuando no la tienen. Vámonos a los datos duros, ahí sí, vámonos con todo. Como les decía a ustedes hace un momento, el presidente López Obrador hoy en la mañanera habló sobre las pillerías, las raterías del expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Vamos a escuchar cuáles fueron las palabras del presidente López Obrador, quien esta mañana recordó ahí en Palacio Nacional los negocios de Felipe Calderón y de Ernesto Zedillo, y ahorita platicamos al respecto. Porque ahora sale todo, se ventila todo, pero antes era como la consigna para el vasallo: obedecer y callar. No solo fue el que entregó los ferrocarriles, rescata a los bancos, rescata a Banamex, entre otros, y luego de que los rescata y se vende Banamex a Citigroup, se va a trabajar a Citigroup. Y el encargado del rescate del FOBAPROA pasa a formar parte de Citigroup. Pero esto lo hace también Calderón, que se va de consejero de Odebrecht. No, Iberdrola. Él llega a ser director de...
Pues ahí están las palabras del presidente López Obrador. ¿No se escucha bien? ¿Se escucha cortado el audio? A ver, déjenme quitar aquí. Este, a ver si hay. Ustedes me dicen si ya se escucha bien. Ya mejoró. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues les decía yo, esas son las palabras del presidente López Obrador sobre Ernesto Zedillo, sobre Felipe Calderón, sin duda algunos de los personajes más aviesos que componen, pues esa, diría yo, para que estemos en juego con Libero Pensatore, que nos pone aquí, Libero Pensatore, la definición, una de las definiciones de Caterva. Bueno, es una definición interesante. Multitud de personas o cosas consideradas, ojo, consideradas, vaya usted a saber por quién, como conjunto desordenado de poco valor e importancia. Es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que nos dice que viene de latín, de caterva, de tropa, de multitud, de pelotón o de cuadrilla. Eso es interesante. Qué bueno que lo mencionas, Libero Pensatore. Pero bueno, para la caterva de priistas, Felipe Calderón, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, pues todos estos personajes que fueron completamente lesivos para, pues para la vida de toda la gente. Pues enorme, enorme la prosperidad del secretario de Educación Pública en épocas de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, quien fuera también exsecretario de Programación y Presupuesto también durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Algo está pasando con el audio, está fallando, no sé qué pasa ahí, qué estará sucediendo. Y fíjense que ya cambié acá de maquinita, a ver, déjenme, no se escucha bien, ya está mejor el audio. Ustedes díganme si nos estamos escuchando, porque, a ver, revisa la transmisión, vuelve a fallar, ojo, ¿qué pasa ahí? A ver si nos ayudas, Alexis, porque yo estoy en otra computadora, entonces no tendría por qué fallar. Entonces, a ver si nos echas una manita ahí, ya está. Ustedes me van diciendo si va mejorando o qué pasa. Bueno, Ernesto Zedillo Ponce de León, este sujeto que hoy es señalado por haberse enriquecido desde la dirección, desde el consejo de dirección de Citigroup, es una auténtica fichita negra. Recordemos, público memorioso de los datos duros, que aunque fue palafrenero de Carlos Salinas de Gortari, posteriormente lo traicionó, sí, también traicionó a Carlos Salinas de Gortari. Ustedes recordarán, porque recuerdan mucho, que en su momento fue el encargado de ordenar el arresto de Raúl Salinas de Gortari, hermano de quien fuera su jefe, Carlos Salinas de Gortari. Así se las ha gastado Zedillo. Zedillo fue nada más ni nada menos el sujeto que ordenó la implementación del FOBAPROA. Quienes todavía vivimos, digamos, no sé si lúcidamente, pero recordamos aquella época, les decíamos maliciosamente el RobaPROA. Y que no se nos olvide en ningún momento público memorioso que el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, por sus siglas el FOBAPROA, fue nada más ni nada menos que un fraude vil, un fraude enorme, donde los dueños de los bancos, los amigos de Zedillo, de este tecnócrata, pues quebraron. ¿Y qué ocurrió? Fueron rescatados por el Estado mexicano, prácticamente por Ernesto Zedillo, que es quien debería de haber llevado las bridas del país, y no lo hizo, y si lo hizo mal.
que tampoco se nos olvide público memorioso de los datos duros, que fue el gobierno de Ernesto Zedillo, en pleno apogeo neoliberal, quien endeudó al pueblo mexicano, al pueblo trabajador, con una cifra incalculable. Bueno, no incalculable, sí calculable, porque, pues bueno, fue una cifra estratosférica. Pero ¿qué ocurrió? Que Zedillo nos endeudó y, según cálculos de los expertos, la deuda que nos dejó Zedillo podría determinar de pagarse hasta 2070. Sí, escuche bien, hasta 2070. Échele números nada más. Estamos en 2022. ¿Cuánto falta para 2070? Es una estafa cuyo volumen no deja de entrar en el mercado, además, y por la cual en este momento ya estamos pagando, ustedes y yo, los intereses más altos que se podrían pagar, porque el punto inicial de esa deuda ha ido acrecentándose. Así fue el gobierno mísero de Ernesto Zedillo Ponce de León. Actualmente los trabajadores mexicanos seguimos pagando más de 43 mil millones de pesos anuales en una deuda que se generó hace ya más de 2 décadas. Y es que los bancos y empresas privadas que se fueron, así dijeron, a la quiebra, lo hicieron justamente a partir de cobrarse los montos que se habían prestado entre ellos mismos, violando leyes y regulaciones y ganando millonarios intereses. Pero eso no es todo. Ernesto Zedillo, que ustedes saben muy bien, público, fue presidente de México del 94 al 2000, fue no solamente un traidor a Carlos Salinas de Gortari, sino también un traidor al propio priismo, con el cual pactó la entrega de la presidencia de la República y le entregó la banda a Vicente Fox Quesada. ¿Para qué? Pues para que gobernaran, para que hubiera esta alternancia entre el PRI y el PAN. Y ya saben ustedes cuáles fueron los resultados de ese mal gobierno foxista. Recordemos también, público memorioso, siempre aludo yo a la memoria, porque la memoria es pieza fundamental de que recordemos todas estas pillerías y no vuelvan a ocurrir. Recordemos que en épocas de Felipe Calderón, para ser precisos, en 2010, Ernesto Zedillo fue nombrado director de Citigroup. A ver si pones la imagen donde aparece ahí el número, el año, Alexis. Ahí está en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque se dice... Sí, sigue, a ver, ahí el... No hay audio ahora, pero no sé qué está pasando, ¿eh? Ya le moví acá, ya se escucha mejor. Y ya cambié, insisto, de máquina. Bueno, caray. Bueno, ya se escucha mejor. Ernesto Zedillo fue director de Citigroup. Decían en Milenio que en 2011. No fue en 2011. Fue en 2010. Entonces, ahí está. Esta imagen que ustedes están viendo es precisamente sacada del directorio de Citigroup. Ahí está. No lo puede negar. Ahí usted puede ver también los diferentes cargos que ha tenido, pues, este pillo, este ladrón, a menos que ustedes tengan otra percepción de este truán. Ahora, recordemos también que precisamente en épocas de Felipe Calderón, Zedillo fue no solamente nombrado director de Citigroup, ahí aparece, fue director de Citigroup, no del Consejo de Administración,
director de Citigroup, así lo dice el propio portal. Y vaya, vaya que ese año fue bastante próspero para Ernesto Zedillo. Sí, fue muy próspero. ¿Por qué fue próspero ese año 2010? Porque a este personaje, al que ustedes recordarán, le apodaban Cedillín Coyoyayo, ¿sí? Así le decían, Cedillín Coyoyayo, en la revista ya desaparecida El Chahuistle, pues lo nombraron también dentro del Consejo de Asesores del Grupo Prisa. Sí, de este grupo que una y otra vez pues ha estado mencionando el presidente López Obrador como uno de los grupos españoles que más corruptelas ha encabezado y que se quiere servir, continuar sirviéndose con la cuchara grande en este país, como ocurrió precisamente en épocas de Felipe Calderón, en épocas de Ernesto Zedillo, desde luego. Ahora, este personaje tiene una larga cola de dinosaurio, pero para hablar de este tema, pues eso, que es un tema muy candente, de este personaje que también en 2008 formó parte de una comisión especial para la evaluación de la modernización del Banco Mundial, pues me da muchísimo gusto recibir en la mesa de los datos duros a Gerardo Villegas. ¿Cómo estás, Gerardo Villegas? Bien, querido Ricardo, buenas tardes a ti, al público de los datos duros, pues aquí en espera de que recordemos un poco de la historia del doctor Zedillo, como también se le conoció en sus años de gloria, y bueno, pues aquí estamos listos para entrar a los datos duros. Me alegra muchísimo. También déjenme darle la bienvenida a José Manuel Fuentes. ¿Cómo estás, José Manuel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí en la mesa de los datos duros para recordar un poco sobre el gobierno de Ernesto Zedillo y todo su historial criminal. Perfecto, pues me da muchísimo gusto. Yo voy a salir del sistema y voy a entrar, pero le voy a dejar la palabra al maestro Gerardo Villegas y voy a salir y entrar en un santiamén para ver si mejora esto. Ojalá que sí, porque no nos queremos quedar callados. Ahora, ¿será el internet? ¿Será la computadora? ¿Será la vieja del otro día? Ya lo vamos a ver, déjenme entrar, pero déjame preguntarte, Gerardo Villegas, el licenciado, danos por favor un parte biográfico del personaje que estamos hablando en este momento. Te lo voy a agradecer profundamente. Claro que sí, por supuesto. Bueno, el doctor Zedillo proviene de una familia que migra de Mexicali a la Ciudad de México y llega a vivir a una colonia muy modesta de aquí mismo, de la Ciudad de México, y elabora sus primeros estudios en escuelas públicas, de ahí un poco de su discurso que trataba de ser empático con las clases más desprotegidas, incluso narraba en algunas conversaciones en lo que eran las oficinas de Los Pinos, que él incluso había sido bolero, y de hecho hay una anécdota, ¿no?, de que él mismo, ya en funciones como presidente, pues se pone a bolear zapatos para demostrar un poco de empatía, algo que hoy calificaría naturalmente de populismo. Posteriormente realiza sus estudios en la Escuela Superior de Economía en el Instituto Politécnico Nacional, y es curioso porque hay una fotografía emblemática durante el movimiento, de los inicios del movimiento estudiantil del 68, donde incluso aparece en las páginas del diario El Universal, siendo golpeado el estudiante Ernesto Zedillo por las fuerzas militares del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Posteriormente entra
al servicio público haciendo auditorías para Banjército, y bueno, pues también obtiene una beca del gobierno mexicano para estudiar ya economía en las grandes ligas, que es directamente en Harvard, ¿no? Entonces, posteriormente su vida es, como militante priista, es bastante, digamos, oscura, no hay grandes registros de su trayectoria, salvo como un burócrata de alto nivel. Y bueno, pues se convierte efectivamente ya en la época de la precandidatura de Carlos Salinas. Se adhiere él un poquito antes al Grupo Compacto. Recordemos que Salinas, en la Facultad de Economía de la UNAM, curiosamente, paradójicamente, formaba parte de un grupo que se les denominaba los toficos. Los toficos porque en aquel momento existían unos dulces, que así se llamaban de esa manera, cuyo eslogan era los toficos, ¡ay, qué ricos!, de los que formaba parte y lideraba naturalmente Carlos Salinas de Gortari. Estaba también Manuel Camacho Solís y Emilio Lozoya Talman, el padre del ahora inculpado Emilio Lozoya Austin. Entonces, conforme va avanzando la lucha por el poder, porque en ese sentido ellos traían ya la escuela de Harvard, la escuela tecnócrata, la escuela neoliberal, naturalmente nutrida por la doctrina de los Chicago Boys de Milton Friedman. Entonces, pues ellos mismos asaltan el poder, y bueno, es donde también viene la escisión de la corriente democrática, de los antiguos priistas que querían tener el derecho de apellido. Desafortunadamente así lo era, y así lo fue. Cuauhtémoc Cárdenas creía que con el apellido ya le daba lo suficiente, y las credenciales de Porfirio Muñoz Ledo, con el apoyo de Ifigenia Martínez, y viene esa gran escisión del PRI, donde el proyecto de este grupo compacto, al que posteriormente se suma Ernesto Zedillo, personajes lúgubres y oscuros como Josef Mari Córdoba Montoya, el propio Francisco Ruiz Massieu, que cuñado de Salinas de Gortari, que después... ¿Pues dónde quedaron también, no, Gerardo? ¿Perdón? ¿Dónde quedaron? Bueno, pues muchos de ellos, recordemos también al otro Ruiz Massieu, a Mario Ruiz Massieu, que también fue gobernador de Guerrero de parte de ese grupo, que misteriosamente se suicida siendo testigo protegido de Estados Unidos en un suicidio muy misterioso que no se ha vuelto a recordar. Incluso durante la época del doctor Carpizo, Mario Ruiz Massieu pertenecía al grupo del doctor Narro para impulsar la reforma universitaria que el Consejo Estudiantil Universitario frenó. Pero bueno, volviendo al caso, Zedillo fue un hombre que siempre estuvo a la sombra de Manuel Camacho Solís, porque bueno, Camacho era el sucesor natural en esta conspiración para perpetuar el poder de este grupo, porque incluso tuvieron la idea clara y natural de desarticular el proyecto seccional heredero de la Revolución Mexicana. Entonces, Zedillo es un hombre que por su propia naturaleza, incluso psicológica, siempre fue considerado un hombre como de parte de ese grupo compacto. Digo, no compartía las mieles de la infancia de Pedro Aspe Armela, por ejemplo, o de los propios Ruiz Massieu, incluso de los Salinas. Era un hombre que provenía del pueblo y era mucho lo que se le cargaba, que tenía ciertos complejos de inferioridad. De ahí que, bueno, posteriormente a la muerte de Colosio, poquito antes él también lanza una carta muy misteriosa que ha sido olvidada. 4 días antes de la muerte, del asesinato de Luis Donaldo Colosio, Ernesto Zedillo, quien fungía como jefe de campaña de Colosio, manda una carta con un mensaje críptico al periódico Reforma, de aquella época recién inaugurado, donde todavía trabajaba
otro tipo de escritores, no como los de ahora, donde... Tampoco te creas, porque ahí Ciro Gómez Leyva estaba, tampoco te creas. Por ejemplo, particularmente de Spatán, que aprecié mucho, que fue Germán Dehesa, ¿no? Un hombre muy simpático, la verdad. Pero bueno, el caso es que Cedillo manda esta carta misteriosamente a ese periódico. Entonces, lo que sucede es que a la hora de enviar esa carta, se da la primera ruptura con Salinas, 4 días antes de la muerte, y acusa directamente a Manuel Camacho Solís de volverse oposición por su protagonismo en las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, encabezado por el comandante Marcos. Entonces, ahí vamos fraguando un poco la idea de cómo Cedillo va creciendo, y a su vez, pues también, sucede venganza, pues ya estaba prácticamente escrita. Y esta carta, insisto, es 4 días antes de la muerte del asesinato de Colosio. Es un pequeño, más o menos, un pequeño bosquejo de lo que era. Y bueno, y terminó siendo removido de programación y presupuesto, y es donde sucede, no recuerdo a quién, pero toma la dirección de la Secretaría de Educación Pública. Ricardo. Para después salir de ahí directamente a candidato, una candidatura de bombero para sustituir a Luis Donaldo Colosio. Y bueno, Córdoba Montoya, hasta la fecha, no se ha podido quitar ese estigma de que pudiera haber tenido una relación con el asesinato de Luis Donaldo. Pero bueno, José Manuel, tú eres experto en temas internacionales, y yo te quiero preguntar, ¿cuál es la importancia de Ernesto Cedillo? Sí tiene una importancia. Este personaje se ha presumido como un globalista, y en efecto ha tenido puestos después de la presidencia de la República aquí en México, pues en el Banco Mundial, ha estado en la fundación de Bill Gates, la fundación de Bill y Melinda Gates. Tiene una importancia. Yo recuerdo que tenía una amistad incluso con Enrique Cardoso, por ejemplo, ¿no? Este expresidente brasileiro, que también pues apretó ahí a Brasil, y que es el creador precisamente del Real, ¿no? Pero bueno, Ernesto Cedillo es un globalista, pero ser globalista significa trabajar para los intereses internacionales, para las grandes empresas extranjeras. ¿Cuál es tu punto de vista, José Manuel? Bueno, primero que nada, a mí me gustaría mencionar que sí, Ernesto Cedillo Ponce de León dejó realmente, pues, la trayectoria que hizo, tanto, por ejemplo, en la Vocacional 5, como, por ejemplo, pues, como ya lo dijo el maestro Villegas, en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, en donde yo también, pues, estudio. Cedillo es egresado de ahí. Entonces, él deja ese legado y empieza a ser parte del consenso de Washington, de los Chicago Boys, del modelo neoliberal, que incluso hay que decirlo, cuando él es presidente, cuando él gana la presidencia en 1994, pues es el auge del neoliberalismo y de la globalización financiera. Hay que recordar que en ese momento ya era presidente Bill Clinton, y para que Ernesto Cedillo rescatar a la banca privada, que fue, pues la banca privada fue beneficiaria durante el gobierno de Salinas con la privatización bancaria. Hay que recordar este episodio de la historia que marca, pues, la globalización en México, marca el neoliberalismo. Hay que recordar la privatización bancaria, que fue una privatización sistemática, porque pues modificó el balance del poder económico y político en México, y pues reduce el papel del Estado en estas instituciones que son de suma importancia. Entonces Cedillo pues sigue con esta doctrina, con las privatizaciones. También hay que recordar
que él benefició a Banamex en ese momento cuando ya estaba privatizado, pues lo beneficia rescatándolo con lo del Fobaproa, y por otra parte, pues él deja todo preparado para que Citigroup, que es un banco estadounidense que tiene sede en Nueva York, pues lo pueda adquirir en el 2000. Todo lo dejó preparado Zedillo para que Citigroup llegara campante y obtuviera Banamex, que es un banco de mucha historia, que se creó en 1884, el 2 de junio. Es un banco que ha tenido un gran historial y que, por desgracia, pues pasó a manos privadas, que es Citigroup, que, bueno, posteriormente en 2010, como ya lo mencionas, estimado Ricardo, pues le dan pues un gran premio, pues es integrante de la mesa directiva de Citigroup. Es un personaje que está súper aislado realmente de México. Pero José Manuel, ¿es integrante de la mesa directiva o es director? Porque, a ver si pones otra vez la imagen, Alexis. Ahí dice que es director. Ayer Milenio dijo que había entrado 2011, creo que se equivoca. Uh-huh. Ahí dice en la parte de hasta abajo de este comunicado, porque este es el currículo que aparece en la página de Citigroup. Ahí nos dice director de Citigroup desde 2010. No de 2011, sino de 2010. Y no nos dice que forma parte de ningún consejo. Nos dice que es el director. Ahí que se habrá equivocado el propio portal de Citigroup. ¿Qué era? ¿Era director o no? Pero sin duda tenía un poder muy relevante, lo continúa teniendo, ¿no, José Manuel? Sí, todavía lo tiene. Incluso también se mencionó que también tiene acciones en esta empresa. También tiene acciones. Y hay que recordar que Citigroup es medio tramposo porque también no pone toda la información en su portal. También ahí hay datos oscuros que oculta esta empresa. Pero para concluir mi idea, para abonar también datos de quién es Ernesto Zedillo, hay que recordar que durante su gobierno pues hubo matanzas. No hay que olvidar Aguas Blancas, ahí en Guerrero. Tampoco hay que olvidar que el 22 de diciembre de 1997 pasó lo de Actial, esta organización de las abejas. Bueno, pues los mataron 45 indígenas, entre ellos 8 menores. Entonces también vemos que el legado de Ernesto Zedillo está manchado por matanzas, como la de Actial, como Aguas Blancas. También es el legado que deja. Y hay que recordar que esa ruptura que tiene con Carlos Salinas de Gortari lo vemos plasmado pues en su libro que escribió en 2008 o 2010, si no me equivoco, que se llama La Década Perdida, en donde, según Salinas de Gortari, el modelo neoliberal como tal se implementa en 1995 hasta el 2006, ¿no? Y es donde él menciona que es la década perdida, y también menciona el gobierno, entre comillas, populista autoritario del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, López Obrador, ¿no? Vemos cómo Salinas se quiere deslindar del caos que dejó el 94, porque hay que recordar que el grupo Compacto se divide. Incluso Mario Ruiz Maciel, que ya citaron, pues mencionó que los demonios ya estaban sueltos y que habían triunfado, ¿no? Vemos que toda esa crisis en el 94, también asesinan a Ruiz Maciel, que es José, y es padre ahorita de la actual senadora Claudia Ruiz Maciel. Entonces, todo este legado neoliberal que dejan. Secretario de Turismo del gobierno de Enrique Peña Nieto, nada más ni nada menos. Está Claudia, sí, y también fue secretaria de Relaciones Exteriores. Hay que recordar que ella renuncia cuando traen al entonces candidato republicano Donald Trump, y después llega el aprendiz, que es Luis Videgaray, que es el que viene a aprender sobre relaciones exteriores. Entonces, pues vemos que es todo ese legado del gobierno de Ernesto Zedillo y que forma parte de la era, pues, ultra del globalismo. Hay que recordar que es cuando se crea el Área Libre de Comercio de las Américas, el ALCA, que es un instrumento de los Estados Unidos que utiliza también a México para implementar la globalización
en toda América. Entonces, es parte de la globalización. Gracias, gracias, José Manuel. Dice Andy Hope, maestro, te escuchas robotizado. Sí, debe ser el internet que está fallando, pero bueno, debo decirles que no soy ningún robot. Debe ser aquí algo que nos está jugando en contra. Ya cambié de máquina, ya me puse cerca de aquí del artefacto este internet, del modem, y nada cambia. Algo estará pasando, pero vamos a seguir aferrados. Gerardo Villegas, yo quiero tomarme de esto que dice José Manuel. Durante el sexenio de Zedillo, el nefasto Zedillo, se llevó a cabo, en efecto, la masacre de Aguas Blancas, un crimen de Estado. Simple y sencillamente, un crimen de Estado que ocurrió con datos duros en junio de 1995, cometido por la policía allá en Aguas Blancas, la policía de Guerrero, ese municipio que quienes hemos viajado a la Costa Chica de Guerrero sabemos que está en Coyuca de Benítez, y que no se nos olviden los datos duros, que precisamente en junio, el 28 de junio del 95, ese grupo del que habla José Manuel, pues bueno, entró, era la organización campesina de la Sierra del Sur, y se dirigían pasivamente hacia Atoyac de Álvarez, cuando fueron detenidos inopinadamente por un retén de la Policía Judicial del Estado de Guerrero, ahí en Aguas Blancas. En ese momento les pidieron que se bajaran, y bueno, pues los elementos de la policía dijeron que, pues bueno, los habían agredido, que se trataba de un grupo armado. Sin embargo, un video posteriormente que fue difundido, demostró que nunca, que jamás existió ningún ataque a los campesinos, y que los campesinos iban desarmados. Sin embargo, fueron agredidos sin poner resistencia. El saldo, 17 muertos, 23 heridos. Eso fue, así actuó, pues, la policía en tiempos de Ernesto Zedillo. No se posicionó. Ese es el Ernesto Zedillo. ¿Qué nos tienes que decir al respecto, Gerardo Villegas? ¿Me acuerdas? Pues, seguramente. Por supuesto, querido Ricardo, José Manuel, público. Zedillo continúa cierto tipo de tradiciones represoras. Recordemos que cuando se investiga, se utiliza la Procuraduría General de la República al mando de Lozano Gracia, que era un militante panista, lo cual también abre, digamos, de manera un poco más exprofeso este amaciato de lo que ahora denominamos PRIAN. Buscan la identidad del comandante Marcos, del subcomandante Marcos, e incluso lo exhiben en televisión y ofrecen prácticamente una recompensa por su cabeza, ¿no? Posteriormente la opinión pública lo critica, pero de ahí se ve la vena represora y represiva de Ernesto Zedillo. Ahora bien, la participación de las fuerzas, tanto municipales como estatales, y en las matanzas tanto de Acteal como la de Aguas Blancas, pues naturalmente que también tenían que ver con las procuradurías locales y a su vez con los gobernadores, y como viene la cadena de mando, naturalmente que nada se mueve. Es algo que yo siempre menciono y trato de recordarle al público, que no se hace nada en el sistema político mexicano sin la paloma del presidente. Y en aquella época el presidencialismo mexicano todavía venía precisamente con esa inercia brutal que se origina o que alcanza su clímax en la época de Luis Echeverría y previamente con Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, naturalmente que él estaba al tanto, ha sido acusado incluso en tribunales internacionales por la matanza de Acteal, carpetas, como se le denominan ahora, investigaciones que no han sido definitivamente claras, que probablemente haya apostado al olvido. Y bueno, recordemos que también, paradójicamente, quien ofrece el video de la matanza en Acteal es nada más y nada menos que el periodista
de Tepito, Ricardo Rocha, que durante muchísimos años le vendió su alma a Televisa y tuvo grandes repercusiones al grado que el propio gobernador de Guerrero, cuyo nombre no recuerdo ahora, dimite. Sin embargo, esto no llegó a instancias mayores, cortan cabezas, pero queda completamente impune. Ahora también recordemos, no solamente está esa mancha en la Procuración de Justicia, en el sexenio de Ernesto Zedillo, sino el circo que se hizo respecto a la osamenta en el Rancho El Encanto, que pertenecía, se decía, todo esto surge con el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu en la calle de la Fragua, ahí, aquí en el centro de la Ciudad de México, junto a el Monumento a la Revolución y Paseo de la Reforma. El asesino confeso asegura que Manuel Muñoz Rocha, el diputado de Tamaulipas, compañero de universidad de Raúl Salinas, le pagó para ejecutar ese asesinato. Posteriormente desaparece Muñoz Rocha de la nada, absolutamente no hay rastro de él, y Lozano Gracia y el fiscal nombrado en ese momento, Pablo Chapa Bezanilla, contratan a una vidente, una bruja denominada La Paca, y siembran una osamenta en el Rancho El Encanto de la familia de Salinas, del hermano de Raúl Salinas de Gortari. Todo este desaseo, toda ese mugrero, ese espectáculo, porque incluso también se prestó la televisión, se prestó Televisa para transmitir en vivo las excavaciones en el Rancho El Encanto. Incluso la propia delegada Margarita Sierra de Coajimalpa permitió el acceso y el allanamiento de ese rancho. Fue prácticamente una muestra de cómo se ejerció la Procuración de Justicia en el sexenio de Ernesto Zedillo, y naturalmente, como dice el dicho, nada se mueve si no está aprobado por el presidente. Entonces, ese tipo de acciones que de pronto se van olvidando, pues es momento de recordárselo, sobre todo a las nuevas generaciones, porque es impresionante que gente como Alito Moreno, el presidente del PRI, e incluso las viejas guardias duras que representan en este caso la propia ex canciller Claudia Ruiz Massieu, pues pretendan recuperar un país al que profundamente hirieron, hundieron, y que hicieron de la justicia un guiñapo, una vacilada, la cual definitivamente ningún otro país definitivamente se podría comparar. Yo no recuerdo un escándalo así de esas magnitudes después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en Europa. Entonces es algo importante que debemos recordar también de la historia negra del doctor Zedillo. Ricardo, José Manuel. Así es. Nos dicen aquí Óscar Acevedo, el gobernador era Rubén Figueroa. Hay que presentar Rubén Figueroa Alcocer, que era hijo de Rubén Figueroa Figueroa, que había sido también gobernador y que en efecto tuvo que dimitir precisamente, y que le deja las bridas pues a otro pillo, Ángel Aguirre. Pero bueno, también José Manuel, este personaje, ya estamos llegando rápidamente al final de los datos duros. Hoy tuvimos un programa corto porque nos vamos a ir a transmisión especial sobre este foro de discusión en el Congreso sobre la reforma eléctrica. No se lo pierdan. Entonces, sí, dice Andy Hope, y con esas denuncias, ¿qué pasa? ¿Por qué no proceden? Según sé, aparte de Zedillo, también está denunciado Calderón, también están vendidos allá. Son preguntas que nosotros estamos elevando la voz. ¿Por qué no lo están haciendo? ¿Por qué no se está procediendo? Solo el diablo lo sabe. Pero, José Manuel, Ernesto Zedillo, además de aparecer en el directorio de Citigroup, también aparece en otros directorios, en Alcoa Corp, en Procter & Gamble, y bueno, siempre le ha gustado el dinero, siempre le ha gustado el billete, pero además también ha sido, o fue en su momento, señalado como
pues parte de la organización criminal de los hermanos Amezcua, de los hermanos Amezcua Contreras, conocidos en una época como los reyes de las metanfetaminas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ernesto Zedillo ha robado este país, ha estado en colusión con los grandes corporativos, le ha entrado también al crimen organizado, en la farándula no dejaron de hacer sus desmadritos, perdón por el exabrupto, pero pues ahí está el mismo payaso de la farándula que quiere ser gobernador de Quintana Roo, Roberto Palazuelos, ya lo ha dicho, y en su momento a quienes nos gusta la música sabemos que hubo un pleitazo ahí también cuando vino el grupo YouTube y que no querían meterse ahí a la brava, hubo una bronca ahí, y bueno, Bono dijo ya no quiero volver a ese país, después de mucho tiempo regresó, pero Ernesto Zedillo ha hecho una cantidad de imbecilidades, de raterías, de ultrajes a este país. ¿Con qué cierras, José Manuel? Bueno, también hay que mencionar, ahora que están mencionando sobre el foro para hablar de la reforma eléctrica, hay que recordar que Ernesto Zedillo también empieza a destruir, bueno, es parte de la destrucción tanto de Petróleos Mexicanos como también de la industria eléctrica en el país. O sea, ahí es donde también Salinas deja el legado, ¿no?, de empezar a destruir a Pemex por dentro, mermarlo por dentro. Hay que recordar que durante el gobierno de Ernesto Zedillo también se cierran petroquímicas, se empiezan a descuidar las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, etcétera. O sea, también Zedillo abonó a la destrucción energética del país. Y hay que recordar también que se estaba preparando todo para ir entregando el petróleo poco a poco hasta que se concretó con Felipe Calderón. Entonces, fue la primera reforma energética que presenta Felipe Calderón, y ya después le dan el remate con Enrique Peña Nieto. Pero Ernesto Zedillo contribuyó a esto, a la destrucción energética del país y de otros sectores. Ernesto Zedillo pertenece al sistema cleptocrático, a la institucionalización del robo. Esos personajes fueron los que nos gobernaron. Estuvimos gobernados, yo creo que si queremos darle un cierto periodo, un cierto tiempo, pues fuimos gobernados por un gobierno cleptocrático. Yo creo que empezando con López Portillo hasta terminar con Enrique Peña Nieto, estuvimos bajo la cleptocracia, donde imperaba la impunidad y que estos personajes está muy difícil que paguen porque están protegidos por instituciones y también por instancias internacionales, e incluso están relacionados con políticos estadounidenses. Hay que recordar que Salinas es muy cercano a los Bush, Zedillo es muy cercano a los Clinton, etcétera. Tienen impunidad porque también están cercanos al Deep State estadounidense y también al mexicano. Con eso cerraría. ¿Dónde te buscamos, José Manuel? ¿Dónde te leemos? A mí me pueden leer en Regeneración MX todos los viernes, con una columna geopolítica, ahí nos pueden leer, y también en nuestro programa Tiempos de Canallas, ahí también nos pueden leer nos pueden ver en este programa de sátira política. Muchas gracias por la invitación, fue un gusto estar contigo, estimado Ricardo, y también con el estimado Villegas. Gracias, gracias José Manuel Fuentes, columnista de Regeneración, analista geopolítico. Gerardo Villegas, entonces, ¿no fue Ernesto Zedillo el adalid de la democracia en 2000, el 2 de julio del 2000, que se invistió como el demócrata? Así lo subrayaron. Enrique Krause escribió varios panegíricos donde dijo que Ernesto Zedillo había hecho posible la democracia en este país. ¿No lo fue? ¿Con qué cierras, Gerardo? Pues sí, definitivamente no lo fue. Es un hombre gris en el sentido de que no es muy, muy mediático. Entregó precisamente la banda presidencial a Vicente Fox porque ya era insostenible un sexenio más del revolucionario institucional. Sin embargo, durante su sexenio, pues también ya lo hemos revisado de manera, digamos, no muy profunda, pero sí de pasadita,
pues todas las tropelías que se cometieron. Entonces, como dijo Vargas Llosa, que le debíamos un monumento, definitivamente, pues no, no se le merece absolutamente nada más que el desprecio, y sobre todo también llamarlo a cuentas, porque también apuestan todos estos políticos, apuestan al olvido, apuestan a que la gente no es memoriosa, y qué bueno que el presidente López Obrador haya recordado precisamente el día de hoy ese ejercicio de la memoria, porque si algo sucede en este país es que aquí no pasa nada, aquí nadie se acuerda de las grandes masacres, pasan los días y todo se olvida. Precisamente espacios como este, yo creo que son una llamada de atención, sobre todo a las nuevas generaciones, para saber qué es lo que fue y qué es lo que no debe de volver en ese sentido. Me pueden encontrar en @pleromacero en Twitter y mi página de internet, donde están mis documentales, algunos libros, montajes teatrales, videos, memorabilia, es www.pleroma.com.mx. Un gusto estar con ustedes. Muy buenas tardes, Ricardo, Manuel, un abrazo. Gracias a ti, Gerardo Villegas, escritor y director de Pleroma Ediciones. Gracias al público de los datos duros, que nos vio, que nos acompañó en esta transmisión breve, pero decía Baltasar Gracián, lo breve, si breve, dos veces bueno. Yo soy Ricardo Sevilla, estos han sido los datos duros. Síganos, por favor, en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en el portal de Regeneración MX, donde estamos publicando investigaciones especiales, columnas de opinión, notas políticas, notas del día, hay de todo como en botica. Y bueno, si todo marcha bien, nos encontramos aquí el día de mañana. Que pasen buena tarde, no le cambien, quédense con esta transmisión especial porque se va a poner buena, viene discusión sobre la reforma eléctrica. Buenas tardes.